Hola amigos, soy Carlos Cortés. Eh, le agradezco a las personas que me están acompañando en este momento si me pueden confirmar que me puedan escuchar bien. Simplemente déjenme un mensajito ahí en el, en el post de Facebook eh, si me pueden escuchar bien y a partir de, de esa confirmación arrancamos.

Bueno, perfecto. Entonces demos, demos inicio a este a este corto streaming a través del cual yo les quiero transmitir o les quiero transferir una información que me parece que es muy valiosa, eh, una información que seguramente a los ciudadanos digitales, a las marcas personales que realmente están en ese proceso de transformarse en ciudadanos digitales les va a servir un montón. Entonces eh, permítanme un segundo, vamos a ubicarnos aquí en nuestra presentación, vamos a ubicarnos en nuestra presentación. Ya me confirmaron que me están escuchando bien, entonces en ese orden de ideas no tenemos ningún inconveniente técnico y vamos a darle inicio a este a este corto streaming. Pues básicamente eh, este es un entrenamiento para ciudadanos digitales porque parte del reto del ciudadano digital es la virtualización de su operación para mejorar el modus operandi de su día a día. Eh, Google desde la creación de Google Drive ha logrado que las personas y las organizaciones piensen distinto en materia de accesibilidad, gestión de información y trabajo colaborativo. Hace algunos años, incluso esto que les voy a contar es algo que yo viví presencialmente. Hace algunos años, el gerente de una compañía le enviaba eh, a un colaborador como un adjunto en, su, en, un, en un correo electrónico, le enviaba un archivo de Excel, eh, el colaborador lo descargaba, lo corregía y le devolvía eh, una nueva versión de ese Excel a ese gerente. Eh, y en ese ir y venir eh, pues al finalizar el proceso ellos tenían muchas versiones de ese mismo documento eh, esa época definitivamente ya quedó atrás el pasado quedó en el pasado perdón eh, con herramientas como google drive y tantas otras que tenemos pues disponibles hoy no solamente tenemos google drive tenemos box tenemos dropbox tenemos bueno tenemos un montón de herramientas maravillosas eh, yo particularmente, como le digo a la gente, estoy muy muy casado con Google Drive. Perdón, estoy muy casado con las herramientas de Google, con G Suite. Eh, antes Google Apps, Google Apps for Work y bueno, le han cambiado el nombre varias veces, porque entiendo que. No es una herramienta aislada, no es un grupo de herramientas aisladas, es un ecosistema de recursos, un ecosistema que incluye todo lo que tiene Google Drive, que permite vincular eh, herramientas. Yo he hecho ya videos sobre esto, vincular software, uno puede eh, vincular un gestor de video online a Google Drive para que los videos que montemos en Google Drive se, abre, se abran y se puedan editar directamente desde ese editor de video. De la misma forma, podemos vincular un editor de fotografías a Google Drive online para que cuando... Eh, abramos una fotografía y la queramos editar, pues la podamos editar directamente desde ese editor de fotografías online. Algo de eso vamos a hacer ahora, vamos a hacer algunos ejemplos. Pero en términos generales, yo ya estoy muy casado con, con, con Google y literalmente mi, mi compañía está muy parada sobre Google. Eh, hasta hace poco tiempo Google tenía una aplicación que instalándola en el PC o en, en Mac permitía la sincronización de archivos con Google Drive. Particularmente la probé, pero nunca la utilicé consistentemente porque me pareció eh, una solución eh, que no es definitiva para la virtualización entonces yo les quiero contar qué significa eso la virtualización permítanme un segundo yo me ubico rápidamente me ubico eh, me ubico en en el streaming, porque quiero confirmar que las personas me están escuchando bien y que estén participando, maravilloso. Yo saludo a Inés Arismendi, que, es, que, me está, que nos está acompañando en este momento. Saludo a John Betancourt, que nos está acompañando, fantástico. Las personas que se vayan vinculando, que quieran decir dónde, en qué ciudad están o en qué país, fantástico. Y les voy eh, eh, abriendo el espacio para, para colocar sus comentarios en pantalla. Entonces, eh, en ese orden de ideas. Permítanme un segundo, yo silencio los comentarios. Eh, en ese orden de ideas, ¿qué, ¿qué es eso de la virtualización? Yo desde hace muchos años tengo absolutamente todos mis archivos en la nube e incluso muchas de las aplicaciones que utilizo en el día a día. Eh, mmm, Literalmente, la mayoría de las herramientas que yo utilizo en el día a día están en la nube. Eh, utilizando el navegador eh, Google Chrome, accedo a la totalidad de los datos que requiero para trabajar cada día, pero siempre, siempre queda el sinsabor de por qué no lo puedo hacer sin abrir un navegador web. Eh, esa parte de la solución... Eh, ya nos la está dando Google en este momento con una herramienta que se llama Google File Stream, que es un poco lo que les voy a compartir a partir de ahora y lo voy a hacer rápido para que ustedes, obviamente por la hora, se puedan ir a descansar, pero sobre todo quiero mostrarles a ustedes que esta forma de trabajar es genial, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es Google File Stream? Es una aplicación que se instala en nuestro computador, en nuestro PC o en nuestro Mac. Eh, que reemplaza la antigua aplicación de sincronización de Google y que crea una unidad de disco duro en nuestro computador, una unidad de disco duro eh, eh, directamente eh, en nuestro equipo, pero una unidad de disco duro eh, Google Drive, o sea, es como una unidad virtual. Eh, ahorita ya les voy a mostrar, les voy a mostrar y vamos a hacer unos ejercicios, unos ejemplos muy chéveres. Eh, y esa unidad es accesible desde cualquier parte, desde el escritorio, el computador, desde el administrador de archivos o desde un menú del sistema. Entonces... ¿Qué es lo que les voy a enseñar? Les voy a enseñar a implementar la, la, la herramienta. Esto tiene tres, tiene varios pasos. Permítame un segundo, yo reviso cuántos pasos tiene. Creo que tiene cuatro o cinco pasos. El paso uno es la sincronización, perdón, la activación de la sincronización. Yo ya les voy a mostrar cada una, las, cada una de las funcionalidades. El paso dos es la instalación de la aplicación. El paso tres es la vinculación en nuestra cuenta de Google o con nuestra cuenta de Google de esa herramienta que estamos instalando. El paso cuatro es eh, eh, la, espe la, la espera inicial o la espera de la sincronización inicial. A mí se me demoró como 30 minutos o 20 minutos se me demoró. Pero ya después de eso es una cosa maravillosa. Eh, bueno, y el paso cinco seguramente es disfrutar. Entonces vamos a entrar al paso uno. Permítanme un segundo. Yo les voy a mostrar rápidamente. Entonces la activación de la sincronización. Hace referencia específicamente a qué? Incluso permítanme un segundo, yo en otra pantalla, mientras les cuento y les muestro, no tengo ese link abierto aquí, eh, voy a abrir mi correo electrónico en pantalla y les voy a mostrar. Entonces, la sincronización se, se activa directamente en la organización, o sea, la persona no lo puede hacer de momento, no lo puede hacer con Gmail, lo tiene que hacer con un correo electrónico corporativo, un correo electrónico de. De, de G Cloud, perdón, de G Suite, así se llama ahora, G Suite, no lo puede hacer con Gmail porque requiere de unos pasos pues, que, que, que son técnicos de un administrador del sistema. Pero eh, en el momento en que ustedes obviamente entiendan el poder de, de, para la organización de dejar de utilizar el Gmail, permítanme un segundo, yo meto una contraseña aquí en la segunda pantalla. Eh, dejar de colocar en las tarjetas de presentación, por Dios, un hotmail o un Gmail. Y tener sus correos electrónicos, pues, hombre, vinculados a un dominio que sea el dominio de su compañía. Y adicionalmente a eso, pues, tener acceso a la plataforma G Suite de Google, que definitivamente tiene un montón de, func de, un, de, un montón de funcionalidades geniales, maravillosas para el trabajo colaborativo, para que las empresas eh, faciliten un poco esa, esa, esa forma antigua que yo se las ejemplifique ahorita con el correo que manda el gerente, con el Excel, ¿No es cierto? Esa forma tan antigua, tan arcaica, tan humilde, tan pobre, qué pena, tantas palabras negativas, pero es, pero es, 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 así, ¿no es cierto? Google nos trae a una nueva época, pero y cuando yo digo nos trae una nueva época, es que nosotros ya lo venimos utilizando desde hace, desde hace eh, pues un montón de años, y. Y estamos parados allí y les quiero mostrar esos beneficios. Entonces, eh, vuelvo y le repito, pues en ese momento ustedes van a entender que esos pesitos que uno va a invertir, esa plata que uno va a invertir en, en Google, eh, en, 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 en virtualizar la operación a partir de las herramientas de Google, pues no, no, no nos tiene por qué doler, o sea, no tiene por qué ser doloroso. Bueno, entonces Google nos da, nos da unas instrucciones para el paso uno, que es la activación de la sincronización en la organización. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona esto? Pues básicamente tenemos que entrar como administradores. Incluso, permítanme un segundo, yo les muestro aquí en pantalla. Debemos entrar como administradores a, a nuestra, a nuestro, eh, al Google, a Google Admin de nuestro dominio, ¿no es cierto? Y seguir unos pasos. Yo voy a. Eh, denme un segundo, yo miro es G Suite Drive y documentos, acceso a los datos. Entonces, Drive y documento, acceso a los datos. Entonces, básicamente, este primer paso es siga esa ruta que está ahí en el documento, ¿no es cierto? Y chulee, chulee esto y es activar Google File Stream eh, de Drive, activarlo para este dominio. En el momento en que lo activamos, en este momento ya podemos instalar la aplicación. Y eh, hacer que todo esto que les voy a mostrar, que es fantástico, pues pueda funcionar. ¿No es cierto? Entonces, el paso uno, pues básicamente es eso: aquí están las instrucciones, aquí está la ruta, y Google obviamente nos dice, mire, esto está disponible para las siguientes ediciones de G Suite: para eh, enterprise, business, eh, para centros educativos y para organizaciones sin ánimo de lucro. ¿No es cierto? Nuestra empresa, pues obviamente lo tiene y por eso puedo hacer el video, como les dije hace un momento. Entonces, paso uno, activación de la sincronización. Paso número dos, eh, Instagram de la aplicación entonces google también nos da unas instrucciones eh, específicamente para hacer esto entonces permítanme un segundo yo les muestro aquí traigo la pantalla eh, espero que espero que sus preguntas denme un chance porque yo veo que están participando mucho entonces sus preguntas eh, las voy resolviendo entonces eh, vamos vamos paso a paso entonces paso número uno eh, y qué bueno que esté enio por aquí eh, paso número uno, por aquí está obviamente Enio preguntándonos cosas. Yo les voy a dar respuesta en un minutico. Denme un chance, termino los pasos y ya a partir de ahí conversamos. Entonces, paso uno, activación de la sincronización, es lo que les acabo de mostrar. Paso número dos, pues debemos instalar una aplicación. Entonces, nosotros aquí en esta página, incluso permítanme un segundo, yo voy a hacer este ejercicio. El paso uno se los voy a colocar como un comentario para que ustedes obviamente tengan los links ahí en el post, ¿no es cierto? Entonces, paso uno. Lo coloco como un comentario y se los voy a incluso a a visualizar ahí en pantalla, pero ustedes van al post y ahí va a estar en el post como un comentario en el post de Facebook, ¿no es cierto? Ese es el paso uno, que es la activación. El paso dos, pues obviamente es la instalación de la aplicación. Aquí les dejo el link número dos para que ustedes también puedan eh, instalar la aplicación y no tengan que buscar links ni buscar cosas en Internet porque aquí estamos haciendo este video tutorial es pa básicamente para eso. Entonces aquí les comparto en pantalla también el link número dos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente eh, en ese link número dos que les con Lo que hay en pantalla, eh, tenemos la descarga para Windows y te, tenemos la descarga para Mac. Entonces aquí descargamos el ejecutable para Windows, aquí eh, descargamos el ejecutable para Mac. Entonces, eh, esto no se los puedo mostrar porque yo ya lo tengo instalado, pero es supremamente sencillo. Simplemente ustedes descargan un .exe, un ejecutable para Mac, le dan doble clic, lo instalan, ¿no es cierto? Doble clic, doble clic obviamente en Windows, lo instalan y cuando lo instalen básicamente les va a pedir que, eh, que se logueen o que vinculen, que se vinculen o que vinculen al software la cuenta de Google. Entonces, es el paso número tres. El paso número tres es la vinculación con nuestra cuenta de Google. Entonces, instalamos el programita, cuando lo estamos instalando, nos dice meta su nombre de usuario, que es el correo electrónico, eh, carloscortes.com meta su contraseña, pues meten su contraseña, ¿no es cierto? Y en ese momento estamos pasando al paso número cuatro, valga la redundancia, que es la espera de la sincronización inicial. Esa sincronización inicial para mí se demoró cerca de 20, 25 minutos, eh, pero no está mal, o sea, no es, no es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque pues obviamente podemos seguir trabajando y haciendo lo que estamos haciendo mientras él se sincroniza. Entonces, yo les voy a mostrar algo. Cuando se instala la aplicación eh, correctamente, él nos saca este iconito aquí. Nos muestra este iconito dentro de estos, eh, eh, dentro de este software que tenemos acá, que se llama File Stream de Drive, ¿no es cierto? Y básicamente allí lo que tenemos es lo, la, las carpetas que se están sincronizando. La primera vez que se sincroniza, básicamente nos saca este mensaje y nos dice todos los archivos están actualizados o están sincronizados. ¿Qué es la sincronización? La sincronización básicamente hace referencia a que Google, con Habiéndonos logueado a través de su software, nos está trayendo un acceso directo, una previsualización de todos los documentos, todas las carpetas, todos los archivos que tenemos en Google Drive, las está trayendo a nuestro disco duro, pero no está trayendo los archivos. O sea, los archivos los está dejando en Google Drive, en la nube, y lo que nos está trayendo es como una previsualización, por eso se llama eh, eh, Google Drive eh, eh, File Sync, eh, el. el perdón file stream, Google Drive File Stream él está haciendo streaming con los archivos. Entonces y con las carpetas y con todo nuestro disco duro nos está trayendo como una imagen de nuestro disco duro, nos la está mostrando dentro de Windows, pero absolutamente todos los archivos y todo lo que hagamos con nuestros archivos desde Windows queda almacenado directamente en Google Drive. ¿Qué les parece qué les parece la idea hasta el momento? A mí me parece genial. Me parece genial esa idea de poder tener, eh, de poder tener ese, ese, ese acceso directo. Permítanme un segundo, yo les muestro rápidamente para que no tengamos que soñar, sino que podamos ver. Entonces, yo básicamente lo que hago es darle clic a esta carpetica, vuelvo y le repito, a esta flechita, aquí tenemos este icono, se llama File Stream the Drive, ¿no es cierto? Y aquí nos muestra esta carpetica, le doy clic y él me abre me está abriendo el administrador o el explorador de archivos o gestor de archivos de Windows. Y dentro del gestor de archivos de Windows, ustedes se van a dar cuenta de que aparece una nueva unidad de disco duro. Aparece un disco duro virtual. Esto me parece fantástico. Eh, yo la versión anterior de esto, si le puede llamar versión a la herramienta de sincronización de Google, la usé y me pareció un desastre esa vaina. Pareció terrible y yo salí de eso. Y pese a que Google es una Love Mark, una marca con la que yo tengo una conexión fuerte, eh, dije, no, esto es una pendejada y no lo, no, lo, no lo utilizo. Esto sí me parece que es genial. Les voy a mostrar todos los pros y seguramente algunos contras de esto. El contra más grande es obviamente que que debemos estar conectados a Internet, pero Google obviamente desde el principio nos está mostrando que existe una herramienta que nos permite salir de ese watch y es, hey, usted no, usted necesita carpetas que no estén es sincronizadas, que, que estén sincronizadas incluso sin Internet. Lo podemos hacer y nos da una alternativa. Entonces, bueno, antes de antes de continuar, yo les quiero pues obviamente saludar a las personas que me están acompañando. Me da vergüenza que no lo he hecho. Saludo a Inés Arizmendi que nos está acompañando. Saludo a John Betancourt que nos está acompañando. A Enio, un abrazo grande. Que nos está acompañando, supongo yo desde Argentina. A eh, Aura Cristina, maravilloso, eh, que nos estés acompañando eh, en este momento. Y a las personas que se vayan vinculando, pues yo las voy saludando aquí en pantalla. Entonces, este, esta herramienta, permítanme un segundo, yo silencio ese, ese comentario de Aura. Eh, entonces, miren lo que me está mostrando. Me está mostrando eh, un disco duro virtual. Yo tengo mi Windows. Pues tengo un disco duro que es donde está instalado Windows. Tengo otro disco duro que es el disco D. Y tengo otro disco que se llama Google Drive File Stream, que es el disco G. Él lo crea con la instalación. ¿Ok? Y con la sincronización. Si yo le doy clic a Google Drive File Stream, al disco G, perdón, en el caso mío, me muestra dos carpetas. Una carpeta se llama Mi Unidad y la otra carpeta se llama Unidades de Equipo. Entonces vamos a entrar a Google Drive. Ok, yo tengo Google Drive aquí abierto a través del navegador. Aquí tengo Google Drive desde mi disco duro, perdón, desde, desde Windows, a través del explorador de archivos de Windows, y aquí tengo Google Drive directamente desde el navegador, que es como nosotros históricamente lo hemos conocido. ¿No es cierto? Entonces miren que en mi Google Drive, en el navegador, yo tengo, permítanme un segundo, yo me voy a ubicar aquí. Yo tengo, eh, yo tengo una un disco, porque esto realmente es un disco que se llama mi unidad y tengo otro disco que se llama unidades de equipo. Adicionalmente a eso hay, un, hay algo que se llama ordenadores y es que yo puedo sincronizar esto y tengo, puedo tener acceso a computadores completos, ¿no es cierto? Yo ya hice videos que explican estas funcionalidades, no lo voy a repetir en este video. Lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube o lo pueden encontrar en los videos de nuestra página de Facebook, facebook.com slash carlos Cortés agencia. Ok, entonces... Lo lindo de esto es que yo tengo mi unidad y tengo unidades de equipo. Ya vamos a explicar cada una de ellas. Permítanme, yo quito eh, el navegador de acá, lo llevo a la otra pantalla y nos quedamos aquí. Entonces, lo primero que les quiero mostrar muy rápidamente, permítanme un segundo, denme un segundito que por aquí me están hablando, lo primero que les quiero mostrar muy rápidamente es que si yo le doy clic a mi unidad... Miren la rapidez, o sea, yo literalmente estoy navegando en Google Drive, pero lo estoy haciendo desde Windows o desde Mac, ¿no es cierto? La rapidez en la que abre las carpetas. Entonces, miren que, por ejemplo, aquí tengo todas estas carpetas, que son mis carpetas dentro de Google Drive, ¿no es cierto? Y aquí tengo los archivos y tengo absolutamente todo directamente desde, 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 desde Windows, ¿ok? Ahora... Yo voy a entrar a una carpeta que yo tengo que se llama Multimedia, es una carpeta propia de Carlos Cortés, y yo tengo una carpeta que se llama Mis Imágenes. Básicamente, ¿por qué? Porque yo estoy emulando la lógica para reducir la curva de aprendizaje. Estoy emulando la lógica de mi sistema operativo. Mi sistema operativo tiene una carpeta que se llama Mis Imágenes, pero yo no tengo ni una sola imagen en mi computadora en este momento, ni un solo archivo, ya todo está en la nube. Entonces, como tengo la carpeta Pictures... Completamente vacía, pues yo todo lo que almacenaba normalmente la carpeta pictures o imágenes, pues lo, la, la tengo en una carpeta que se llama Mis imágenes dentro de Google Drive. Entonces, si yo le doy clic a mis imágenes, tengo todas mis imágenes en Google Drive. Volvamos nuevamente a hacer el, para, el paralelo, a hacer el paralelo con el navegador. Entonces, yo voy a entrar dentro de mi unidad, voy a entrar, permítanme un segundo voy a entrar a una carpetica denme un segundito yo me ubico un poco más arriba para que puedan ver mejor yo me, me vengo para una carpeta que se llama eh, multimedia y dentro de una dentro de la carpeta que se llama multimedia tengo mis imágenes entonces entro dentro de mis imágenes y aquí están incluso permítanme un segundo digámosle a este a, a Google en la nube que, que nos que nos muestre previsualizaciones. Entonces aquí está el avatar de Carlos Cortés. Vamos a hacer un clic aquí desde desde el navegador y me abre el avatar de Carlos Cortés. Yo le doy doble clic en Windows a, a la imagen, a la misma imagen. Permítanme un segundo y es lo que hace. Un segundito que es abrirla directamente en Windows, pero la está trayendo desde Google Drive. O sea, esa imagen no existe en mi computador. Esa imagen no está en mi computador, no existe en mi computador. La está trayendo directamente desde Google Drive. ¿No les parece genial esto? Esto me parece fantástico, porque estábamos esperándolo, las personas que tenemos la operación muy virtualizada. Eh, en internet, pues estamos esperando esta herramienta y, y ahora que la tenemos, pues literalmente yo, particularmente, le estoy sacando provecho y les voy a contar una cosa. Yo estoy almacenando, por ejemplo, toda, absolutamente toda la información en internet, en Google Drive, eh, y desde mi computador voy y busco, por ejemplo, les voy a mostrar aquí rápidamente, pero ese es un ejemplo que yo tengo para más adelante. Permítanme un segundo, yo tengo aquí mi unidad. Tengo una carpeta que se llama en proceso, que es de lo que estoy trabajando en este momento. Tengo algo que se llama taller de seducción y aquí tengo proyectos de Adobe Premiere o de Adobe Premiere. Le doy doble clic y es y y los archivos están en la nube y yo estoy editando desde mi computador, desde, desde, desde el sistema operativo, digámoslo así, porque no, lo, no estoy utilizando un navegador web, eh, estoy editando, utilizando el Premier que tengo instalado en mi computador, estoy utilizando, eh, es, perdón, estoy editando un video eh, con todos los archivos en la nube. Esto es genial, o sea, realmente es maravilloso. Entonces... Eh, volviendo nuevamente a nuestro a nuestro ejercicio, permítanme, yo me llevo esto de aquí. Entonces eh, vamos a abrir nuevamente acá. Entonces tiene que es obviamente eh, mi unidad de disco en Google Drive, pero desde hace un tiempo para acá eh, Google ha implementado algo que se llama unidades de equipo. Yo ya hice un video sobre las unidades de equipo y está colgado en YouTube y está colgado también en eh, en nuestro, en nuestra sección de videos, en nuestra página de Facebook, que es Facebook.com slash Carlos Cortés Agencia. Entonces, eh, yo les voy a hacer el paralelo muy rápidamente acá. Presten atención a esto. Rápidamente. Yo tengo unidades de equipo. Y en unidades de equipo, eh, si ustedes recuerdan, las personas que han utilizado esta herramienta de virtualización desde hace años, eh, saben que. Mm. Eh, antes para antes de las unidades de equipo para trabajar conjuntamente denme un segundo que tengo aquí la página de Facebook abierta la quiero cerrar antes para trabajar con con otras personas sobre archivos o carpetas en Google Drive pues nosotros lo que teníamos que hacer era compartirle la carpeta o compartirle los archivos a la persona hoy en día <coughs> perdón ya no hay que hacer eso ya básicamente lo que tenemos que hacer es crear un, eh, una unidad de equipo, en este caso, por ejemplo, producción, eh, y le damos acceso a la unidad de equipo a, a un grupo de personas. Todo lo que se monte ahí, carpetas, archivos, proyectos, lo que sea, todo lo que haya en esa en unidad de disco o en esa unidad de equipo, que es una unidad de disco obviamente virtual, eh, esas personas tienen acceso y podemos trabajar de forma colaborativa. Esas son unidades de, de disco. Miren esto, yo tengo acceso de ocho unidades de disco que tenemos, eh, unidades de equipo que tenemos en, en la empresa. Yo tengo acceso a 1 una que es la que me importa, ¿no es cierto? Y tengo acceso a estos documentos. Ahora lo estoy haciendo desde el navegador. Miren, hagámoslo desde, desde el explorador de archivos de Windows, producción, y estoy accediendo. Incluso este archivo fue un archivo de prueba que yo hice hace un rato. Eh, miren lo que está haciendo. Este archivo se moverá a la papelera 1, producción, y se eliminará definitivamente después de 30 días. Entonces, lo eliminamos y presten atención a lo que está haciendo Google en este momento. File stream. Está sincronizando, miren esto. Prueba TXT, la está borrando de desde mi computador, la está borrando eh, en la unidad de disco a la que corresponde en Google Drive, ¿no es cierto? Y cuando la termina de borrar, pues simplemente la chulea. Pero son procesos invisibles. Subimos archivos, trabajamos sobre archivos, actualizamos archivos y todos estos procesos son invisibles para nosotros. Miren, aquí está, eh, se eliminó, se eliminó. Ahora, si yo quiero crear un archivo, pues algo rápido, ¿no es cierto? Yo quiero crear un archivito acá que se llame, por ejemplo, prueba XXX1, enter, ¿no es cierto? La estoy creando y se está sincronizando. Y yo, pues, mientras tanto, estoy trabajando en ella y estoy haciendo lo que haya que hacer. Miren, en este momento dice subida en cola. Entonces la está subiendo a Google Drive. Y cuando la termina de subir, pues básicamente ya queda disponible para que yo la pueda... Eh, la puede ver tanto en la nube, pues como a través de, de, del explorador de Windows. Esto es, es realmente una herramienta fantástica, una herramienta para ciudadanos digitales. Ahora, me vengo para, ¿esto está en dónde? Unidades de equipo producción. Entonces me vengo para acá. Unidades de equipo producción en el navegador y miren el archivito aquí. Se llama prueba XX1TXT. Si yo la borro de aquí y la suprimo de acá, eliminar para todos los usuarios, me la va a borrar también, pues porque literalmente no es tan bien en mi computador, porque mi computador nunca estuvo, la borró de la unidad eh, virtual, entonces esto es maravilloso, esto es genial y de verdad quería hacer este video, no importa la hora y seguramente eh, un grupo muy pequeño de personas van a ver este video real time, en tiempo real, eh, pero mucha gente normalmente ve estos videos en diferido. Entonces, las personas que están en diferido, pues hombre, hagan sus comentarios ahí en la sección de comentarios del Facebook, del streaming en Facebook, porque yo siempre los respondo, siempre. La gente que me sigue sabe que siempre me tomo el tiempo, respondo los comentarios, participo con ustedes, incluso con las personas que están en diferido. Entonces, eh, bueno, por aquí están comentando. Saludo a Jorge Luis. Eh, Ballero, los saludo, gracias por estar. También a Aura Cristina, que está dejándonos su opinión, su comentario ahí en pantalla. Saludo a Aura Cristina, un abrazo grande. Bueno, entonces presten atención a esto porque esto es genial. Yo tengo varios ejemplos que quiero que, que juntos los vivamos, ¿ok? Entonces, lo primero que les quiero mostrar es cómo puedo, permítanme un segundo, cómo puedo editar una imagen, una imagen. Eh, Online, pero directamente todo el proceso online, o sea, sin haber pasado por nuestro disco duro virtual, eh, su, no, nuestro disco duro del computador, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos todo el proceso? Presten atención. Yo utilizo este software desde hace un montón de tiempo que es Pixel Editor, pero lo puedo hacer con Photoshop, entonces puedo utilizar Photoshop en mi computador, eh, editar la imagen y subirla, o sea, yo lo hago virtual cuando necesito algo muy rápido, entonces eh, yo tengo la opción de abrir una imagen mi computador, o sea desde mi disco duro del computador o desde el disco duro virtual. Miren, aquí estoy en Google Drive File Stream desde Internet. Como es un disco duro que se, eh, que el sistema operativo lo entiende como un disco duro sin importar que sea vir virtual, pues queda disponible para que cualquier programa lo pueda llamar, ¿no es cierto? Entonces vamos a entrar a mi unidad que estoy entrando a, a, a Internet, ¿no es cierto? Desde Internet pasando por el computador. Eh, voy a entrar a multimedia, voy a entrar a um, mis imágenes, ¿no es cierto? Voy a entrar a las, eh, la, perdón, a, a las imágenes de promoción que yo tengo una carpeta que se llama así y vamos a abrir, por ejemplo, esta esta imagen. Entonces presten la atención que esta imagen se está abriendo, esta imagen se está abriendo directamente desde internet a través de internet pasando por el computador, pero sin archivos almacenados. Entonces miren esto, yo cojo la imagen, le hago una edición y le digo guardar. Le digo, eh, permítame un segundo, save. Y eh, bueno, ahí obviamente está haciendo los cambios: le cambio el tamaño, lo que sea, lo ajusto, le pongo efectos directamente desde, desde Internet, ¿no es cierto? Y le digo OK. Y. En este momento hay right, file stream o la puedo guardar en mi computador. En este caso la voy a guardar en file stream, pero le voy a cambiar el destino. Entonces voy a venir para un, mi unidad, voy a venir para donde yo tengo archivos temporales. Entonces yo tengo una carpeta que se llama escritorio. Permítanme un segundo, está por aquí escritorio, descargas 2017, eh, septiembre y vamos a colocarle prueba online, ¿ok? Y le voy a decir guardar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Venirnos para acá y mirar si ya la subió. Aquí dice prueba online, está subiéndose. Yo puedo seguir, seguir trabajando, haciendo mis cosas. Y eh, mientras Google hace su trabajo, que es almacenar la imagen en el lugar donde yo dije que, que quería almacenar. Entonces, una de las cosas fantásticas es que no necesito literalmente tener los archivos en el computador. No necesito utilizar el disco duro de mi computador. Eh, incluso reduzco. Eh, el, el uso de recursos tecnológicos en mi equipo. O sea, in, mejoro el rendimiento de mi equipo porque estoy utilizando menos recursos. Entonces, miren que ya, ya lo subió. Entonces, vamos a hacer el, el, el ejercicio. Vamos a, vamos a venirnos para, para, desde, desde el navegador, obviamente, <coughs> perdón, desde el navegador me vengo para escritorio, me vengo para eh, des, descargas. 2017, septiembre, y tengo ese archivo que se llama Prueba Online. ¿Listo el pollo? ¿No es cierto? Ahora, permítanme, yo me llevo esto de aquí y vamos a cerrar esto y hagamos el ejercicio desde el disco duro. ¿No es cierto? Escritorio. Tengo descargas 2017, septiembre, <laughs> prueba online y la abrió directamente en Windows, pero el archivo está alojado en Internet. Esto es bellísimo. O sea, un, no voy a llorar, pero, <laughs> pero los amantes, los geeks, las amantes de la tecnología y sobre todo las, los geeks que estamos permanentemente buscando alternativas para nuestra empresa, para nuestros proyectos, para hacer las cosas cada vez mejor, pues obviamente. Valoramos un producto tecnológico como este. Esto es genial. Entonces, bueno, ¿qué más cosas les puedo mostrar? Ah, ese fue el primer ejercicio. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Eh, de pronto, no cómo tuitear, porque yo tengo aquí el ejercicio de, 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 de cómo tuitear eh, eh, un archivo. Permítanme un segundo. Eh, vamos a abrir Messenger. Voy a abrir Facebook Messenger. Y, y vamos a compartirle, como yo ya estoy trabajando todos los archivos en la nube, entonces, y tengo mi disco duro del computador, lo tengo vacío porque yo no estoy utilizando absolutamente nada de mi computador, yo tengo un compañero de trabajo al que le tengo que mandar un archivo, entonces aquí estoy en Facebook Messenger, simplemente le digo adjuntar archivo, vengo y busco, y me vengo a mi unidad donde tengo las imágenes multimedia, puede ser un archivo de cualquiera de esos que está ahí, ¿no es cierto? Un Excel, lo que sea, pero yo voy a hacer, voy a hacer, eh, voy a adjuntar mis imágenes. ¿No es cierto? Y voy a coger el wallpaper número 4 de Carlos Cortés. ¿No es cierto? Tenemos como 100 wallpapers. Este es el número 4. te le voy a compartir ese wallpaper y ahí está. Pero lo adjunté directamente desde la nube, de la nube para la nube, pasando por el computador, pero sin dejar archivos en el computador. Esto es maravilloso. Este es el ejemplo número 2 que les tengo. El ejemplo número 3, eh, permítanme un segundo. Eh, bueno, el ejemplo número 3 es algo más complejo. Pero entonces, antes de hacer el ejemplo eh, o de mostrarles el ejemplo número 3, yo les quiero mostrar algo y es lo siguiente. Botón derecho del mouse en Windows, le digo nuevo y le digo acceso directo. Vamos a buscar nuestro Drive, perdón, nuestro Google Drive Stream, le digo mi unidad y ubico una carpeta cualquiera, por ejemplo, eh, backups. ¿No es cierto? Le digo aceptar, le digo siguiente, finalizar. Y ahí tengo backups, una carpeta virtual. ¿Qué estoy haciendo aquí? En lo que ustedes... Y, le, y les voy a mostrar. Los únicos archivos que tengo en mi computador son los iconos, una carpeta con iconos y el wallpaper. No tengo nada más. ¿Es uso, perdón. Eh... ¿En dónde estoy? Pictures. Todo eso está vacío. Se llama iconos. Todo eso está vacío. Yo no tengo nada ahí. Y vamos a buscar cualquier bicho de estos tenga. TIN. Aceptar. Aplicar. TIN. Y tengo <coughs> Tengo un icono sexy en un escritorio sexy completamente virtualizado. Completamente virtualizado. Le doy clic aquí. Estoy entrando hablando, esto no, perdón, la velocidad a la que estoy trabajando, esto trabaja a una velocidad maravillosa. Bueno, voy a borrar esto que esto literalmente no, no lo necesito. Ahora, ya les mostré eso. Vamos a, vamos a entrar en materia en algo que es realmente maravilloso. Eso, y dentro de proceso tengo un proyecto que es, eh, por ejemplo, este, este video. Este video o este es un proyecto de Premiere. Entonces, estamos hablando de un proyecto que, ¿no es cierto? Ahora, permítanme un segundo, yo les muestro ese proyecto en la nube. Pues todavía no me acostumbro del. Desde mi computador, pero en la nube, y aquí se lo estoy mostrando a través del navegador. Ese es el término correcto, la, la expresión correcta. Entonces, vamos a entrar a mi unidad en proceso, ¿no es cierto? Y esto se llama, permítanme un segundo, es este. <coughs> ¿Ok? Entonces, aquí está, a la izquierda, eh, a través del navegador de archivos, explorar de archivos de Windows y aquí está directamente en, en el navegador web, ¿ok? Ahora son archivos muy grandes. Yo voy a abrir el, le doy doble clic desde mi computador, pero los archivos no están en mi computador. Vuelvo y le repito, los archivos están en la nube, ¿no es cierto? Y estoy abriendo con Premiere eh, y o con el software que tenga instalado, Photoshop o lo que sea, estoy abriendo archivos que están en la nube y mire la velocidad a la que está abriendo los archivos. Es maravilloso, es maravilloso. ¿No es cierto? Le hago un ajuste al archivo de Premiere y cuando le digo guardar, no guarda en mi computador. Lo está haciendo directamente en la nube. No lo está haciendo desde mi computador, lo está haciendo directamente en la nube. ¿Qué les parece, ¿Qué les parece esto que les estoy mostrando? ¿Les parece genial? ¿Les parece una garra? ¿Les parece chévere? ¿Cómo les parece? Bueno, eh, por aquí, mientras tanto. John Betancourt está diciendo, o sea, la idea es tener los archivos en la nube y utilizarlos desde cualquier lugar. Bueno, eso que me está diciendo John, yo lo estoy haciendo hace más de 10 años. Lo estoy haciendo hace más de 10 años. Eh, eso que está diciendo él, eh, lo estoy haciendo hace más de 10 años. Realmente es eso, pero con esteroides. Y es literalmente utilizar la interfaz y los recursos del computador para, para eh, trabajar desde la nube, pero con la... Eh, con la lógica de del de equipo, no con la lógica de la nube, ¿no es cierto? Eh, eso reduce la curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no tenemos que entrar a Google Drive, no tenemos que eh, aprender a manejar Google Drive, ¿no es cierto? Obviamente sí hay que hacerlo, pero en teoría no no, no necesitaríamos. ¿Por qué? Pues porque lo que creemos en el, en el disco duro se sube automáticamente a Drive. Lo que almacenemos en el disco duro se sube automáticamente a Drive. Si nosotros, si nosotros jalamos una carpeta y la metemos dentro de otra en nuestro disco duro, se sube, perdón, se actualiza y pasa esa situación, pasa en Drive. ¿No es cierto? Esto es genial. Entonces, vuelvo y les, les repito: si yo hago un cambio o, o un ajuste, yo le digo aquí, por ejemplo, le digo archivo, guardar a este proyecto de, de, de Premiere, él lo está guardando directamente desde mi computador en la nube. Si ¿Sí ven, aquí está diciendo que está actualizando el proyecto de, pre, eh, de Premiere, de, de Adobe, Adobe Premiere, lo está actualizando directamente desde mi computador, pero en la nube. Esto es absolutamente genial. No sé qué les parezca, pero eh, esto es, esto es una, eh, una herramienta fantástica. Entonces, yo particularmente ya estoy llegando a, al final al final de. de, de de, este, de esta pequeña transferencia de conocimiento. Yo básicamente quería, eh, o que, sí, quería compartir con ustedes porque cada pequeño descubrimiento, cada cosa que me parece útil, cada cosa que le sirve a mi compañía, las personas que me siguen desde, desde hace años saben que yo lo hago siempre. Y es descubro algo o desarrollamos algo o nuestra empresa crea algo y normalmente lo, que, lo primero que hago es hacer pruebas, utilizarlo, eh, entender los pros y contras, saber si lo vamos a, a implementar o lo vamos a seguir usando y en ese momento lo comparto con la gente. Eh, ¿Tienen preguntas, inquietudes, dudas? Mientras ustedes me hablan a través de, del chat, ya sea real time o ya sea en diferido, yo les quiero contar varias cosas. Lo primero es que a nivel de beneficios, o ya para cerrar, eh, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? Primero... Activar la sincronización eh, en, en nuestro panel de, de Google, ¿no es cierto? Obviamente, esto es. Google eh, G Cloud y no es Gmail, obviamente. Eh, activar la sincronización. El paso 2 es instalar la aplicación. El paso 3 es la vinculación con nuestra cuenta, o sea, eh, meter las contraseñas, nombre, nombre de usuario y contraseña dentro de la herramienta. El paso número 4 es esperar la eh, sincronización inicial. A mí se me demoró 25 minutos, pero después de eso es un volador, un volador impresionante. Les mostré algunos ejercicios. Hicimos algunos ejercicios aquí real time. Eh, y les quiero contar cuáles son los beneficios más grandes que yo veo. Obviamente ganar un montón más, pero no voy a hacer ese ejercicio, digámoslo así. Voy a simplemente a contarles beneficios que yo veo muy, muy, muy importantes y grandes aquí. Lo primero es que libera recursos de nuestro equipo local, o sea, el equipo local ya no tiene que matarse eh, abriendo archivos eh, eh, y utilizando el software que tiene instalado para abrir archivos cuando lo podemos hacer directamente desde la nube y, y obviamente libera disco duro y libera eh, incluso uso de la RAM seguramente. Bueno, segundo, la disponibilidad de los archivos en la nube, pues que el día de mañana, una de las cosas que me parece terrible de la gente que utiliza todo en su equipo y nosotros no lo hacemos desde hace un montón de años, la gente que me conoce sabe que... Yo siempre he tenido muy pocos archivos en mi computador. ¿No es cierto? En este momento tengo cero. O sea, bueno, casi cero porque tengo el wallpaper y los iconos. Yo les mostré, de resto no tengo nada más. Eh, es que se les revienta el disco duro del computador y se muere. To todos, las fotos familiares, todo, toda la historia de una familia se muere cuando, o de una empresa en muchos casos, se muere cuando se revienta un disco duro. Y se matan la cabeza tratando de recuperar de un disco duro del cual no se puede recuperar. Olvídense de eso, está en la nube. Y Google tiene servidores redundantes y tiene eh, 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 copias en un, en, un, en un continente, en el otro, en 10 servidores, en 1000 servidores, vayan a saber, ¿no es cierto? Entonces es, 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 es eso, es la tranquilidad total. Bueno, eh, adicionalmente a eso, pues el trabajo... El trabajo con el entorno local que ya conocemos eh, reduce la curva de aprendizaje prácticamente a casi cero, ¿no es cierto? La apertura de archivos en la nube con software local, el trabajo colaborativo directamente desde nuestro explorador de archivos sin pasar por el navegador, si así lo quisiéramos. Entonces, bueno, no es más que eso. Permítame un segundo, yo miro que... Eh, ¿Qué están preguntando por acá? Por aquí están preguntando, eh, John, ¿qué tanto se puede guardar en la nube? Yo tengo teras ilimitadas de almacenamiento, o sea, yo puedo guardar, eh, yo puedo coger discos duros completos y almacenarlos directamente en la nube sin ningún problema. Yo tengo teras ilimitadas de almacenamiento para mí y para mis empleados. Entonces, pues literalmente yo me quité el problema del almacenamiento. Incluso, permíteme un segundo, yo les muestro que aquí, por ejemplo, podemos vincular ordenadores. Yo puedo tener eh, eh, computadores completos, acceso a computadores completos. O sea, miren que yo aquí tengo mi portátil, ¿no es cierto? Pero yo podría tener todos los computadores de todos los empleados y acceso. De hecho, sí lo tenemos, pero yo no tengo acceso desde esta cuenta, sino desde otra cuenta. Entonces, están todos los computadores de los, de los empleados, que son un montón, ¿no es cierto? Todos nuestros computadores vinculados a Google Drive y tenemos acceso a los computadores completos, absolutamente completos. Por eso... Nosotros contratamos el almacenamiento ilimitado, que es un poco lo que está preguntando eh, John Betancourt ahí eh, directamente. Bueno, ¿qué también eh, corre Premier desde la nube? Ah, bueno, Aura, esa pregunta está genial. Bueno, la pregunta es un poco más grande, ¿no? Incluso dejaste un montón de mensajes. Pero presten atención a esto porque ya me iba a ir y no les iba a mostrar algo. Entonces, el archivo que abrimos de Premier es un archivo pequeño. Artan gigas, 200, 300 gigas, ¿no es cierto? Entonces, claro, abrir eso desde la nube va a ser complicado. Entonces, miren esta, este juguete que nos está dando, eh, que nos está dando eh, esta, este software. Presten atención a esto. Yo entro aquí, por ejemplo, donde tengo, a ver, vamos a entrar en proceso. Vamos a entrar donde dice taller de seducción, videos editados, file, stream de drive. Y le digo, disponible sin conexión. ¿Qué tal que me hubiera ido y no les hubiera mostrado esto? Disponible sin conexión. Qué pena voy a quitar el, el mensaje de, de Aura que está muy grande y no pueden verlo. Entonces les voy a repetir. A la carpetica, ¿han empezado conexión o solo online? Si le digo disponible sin conexión, quiere decir que él tiene parte de los archivos, los tiene en mi disco duro, pero los sincroniza con Internet. Si se, llegan a totear, si se llega a totear el disco duro, pues están en Internet, ¿no es cierto? Y yo después, cuando ya, cuando ya eh, eh, terminé el proyecto, le digo solo online, chao, y que ya no tenga acceso, eh, 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 que no quede disponible sin. Eh, sin conexión a Internet, ¿no es cierto? Entonces creo que con esto le estoy, eh, le estoy solucionando, le estoy respondiendo la pregunta a Aura, ¿no es cierto? Bueno, por aquí llegó Gigi Mateus, un saludo para ella, ¿no es cierto? También llegó eh, Jorge Luis Vallero, no, Jorge, Jorge Luis ya nos está acompañando. ¿Cuántas carpetas las puedo tener en acceso sin conexión a Internet? Todas, todas las que quieras, todas. Puedes tener el disco completo, pero es una ridiculez. O sea, es una ridícula, es tener mil. O sea, ¿qué es lo que yo hago, eh, Jorge? Ya cada uno trabaja con su metodología, ¿no es cierto? ¿Pero qué es lo que yo hago? Presten atención a esto. Proceso. Son los proyectos sobre los cuales yo en este, en este momento estoy trabajando. Entonces, eh, los proyectos sobre los cuales yo estoy trabajando, que están en proceso, yo, eh, a los que tienen archivos más grandes, yo les digo botón derecho del mouse, no cierto disponible perdón disponible sin conexión para qué pues para que cuando no tenga conexión a internet pueda acceder pero quieren que les diga una cosa yo estaba pensando en cuántos minutos de mi vida estoy sin conexión a internet y les cuento que deben ser casi ninguno por qué porque siempre tengo conexión a internet por fibra óptica en mi oficina porque en mi celular tengo un plan de datos ilimitado eh, un plan de internet ilimitado perdón eh, y tengo acceso a internet 100% todos los días a toda hora. Entonces, en el día que pueda llegar un te a tener una falla en, 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 en la fibra, tengo mi plan de internet del celular que me permite conectar hasta 8 computadores desde el celular con una velocidad muy decente. Entonces, eh, en serio, yo me pongo a pensar cuántas horas del día estoy sin internet. No estoy diciendo cuántas horas del día estoy pegado a internet, porque sería literalmente un, 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 pues un robot, ¿cierto? No. Con acceso a internet y yo puedo decir que casi las 24 horas del día tengo acceso a internet a cualquier hora a la hora que yo quiera puedo conectarme desde el celular o desde donde sea entonces al final yo la verdad la verdad sabiendo que tengo internet 24 horas desde casi cualquier lugar eh, esta metodología de trabajo es absolutamente genial para mí para mí para para otras personas posiblemente no pero para mí sí y para mi empresa sí eh, bueno, inquietudes, dudas, preguntas, porque ya estoy cerrando, ya estoy cerrando en este momento y quisiera pues como como eh, aclarar cualquier pregunta o inquietud que ustedes puedan llegar a tener antes de irme. Permítanme un segundo, yo eh, bueno. Entonces eh, bueno, básicamente para cerrar. Mientras ustedes da, dicen lo que tengan que decir ahí en el chat, yo les quiero contar que en este momento tenemos un entrenamiento que se llama Facebook para Empresas, que es un entrenamiento donde le mostramos al empresario, al a el empresario que se compra el celular de tres millones de pesos solamente para hacer llamadas, recibir llamadas, chats, WhatsApp y algo de Internet, alguna aplicación, algunas redes sociales, y no más que eso, un celular que tiene un procesador y un músculo como el de un computador de escritorio y lo está utilizando para hacer tres pendejadas a ese empresario que tiene esa lógica. Eh, ese mismo empresario tiene eh, un, un like page o en eh, Facebook, su cuenta de Facebook utiliza tres pendejadas, pero Facebook tiene un montón de juguetes, un montón de juguetes y un montón de herramientas que le ayuda a la virtualización de la operación. Entonces, queremos enseñarle cómo utilizar Facebook eh, como un CRM, cómo utilizar Facebook como, no, Facebook no, las herramientas de Facebook, como una, una plataforma de producción, cómo utilizar Facebook para marketing, cómo utilizar Facebook para procesos administrativos, o sea, todo esto desde Facebook, con todas las herramientas que Facebook nos está ofreciendo, sin utilizar Workplace, porque ese Workplace me pareció una garra de software. O sea, yo esa vaina no la quise contratar, la utilicé durante un año, eh, y eso que ni siquiera la utilicé, la utilicé como un mes con mi empresa, como para probarla. Me parece una muy mala herramienta, muy, muy mala herramienta. Eh, por ahora, seguramente en 10 años va a ser genial, pero hoy en día yo no bajo, no me bajo de una plataforma seria como la que yo tengo actualmente, como para, para, para utilizar eh, Facebook Workplace o Workspace o como se llame. Bueno, entonces, este entrenamiento, pues básicamente lo tenemos hoy en día y simplemente les quería hacer la cuñita y permítanme la cuña. Yo simplemente cierro, permítame un segundo porque aquí hay una última pregunta. Y si alguna empresa de Internet le queda mal con el servicio, búsquelo en YouTube para que sepa lo que puede suceder. Bueno, ahí nos está dando como un tip para cerrar. Gigi Mateus, muchas gracias a las personas que me acompañaron, muchas gracias a las personas que están eh, eh, offline y que están haciendo sus comentarios. Un abrazo grande, mi nombre es Carlos Cortés, mi sitio web es www.carloscortés.com.co y ustedes ya saben que siempre vamos a, a estar o siempre quedamos a un clic de distancia.